Bueno, Bellito. Quizás sea como dice Erasmo, ¿verdad? Con el tiempo todas las cosas se van a arreglar. Mija, ni que fueras policía. Ay, caray. Mujercita con cualquier cosa menos asistente. Ay, muchacha, te tengo en la mira. ¿Pero qué tiene ella que estar mirando notas anónimas? Adivina por qué. ¿Qué será esto? Seguro que en este video. De nuevo. Este c*** lo volvió a hacer. ¿Pero quién es esa? Eso es lo que él quiere que descubramos. ¿Quién es y por qué lo hizo? Parece uno de los videos de Francisca. ¿Qué es lo que está pasando? Rosetta nos dijo que había llegado un anónimo. Adivina por qué. Pero ¿qué es esto? Marcelo, ¿qué es esto? ¿Por qué se ve tan mal? Eso es otro de los... de la ridiculez de Francisca. ¿Quién es esta? Otra víctima del asesino. ¿Así? ¿Quién es? ¿Tú sabes en el hotel? Marcelo, para el video, anda. Páralo ahí. Esa persona tiene el cabello negro. Alex, ¿a quién mataron? Ella es... ¿cómo se llama? Eleonora, ¿no? Sí. No entiendo. Esa mujer es periodista. Escribe crónicas. Sí, ya sé quién es, Diana. Eleonora era amiga de Malena. Una vez le hice un reportaje, pero esto no tiene lógica. Eleonora no es una... bueno, no era una persona cercana a la familia. En todo caso, más cercano era su novio, Alejandro, que tiene unas acciones en el hotel. ¿De qué? ¿Era muy amiga? Mi hija, Rebeca. ¿Pero por qué le hicieron esto a una muchacha tan joven? Sangre en la boca. No la inyectaron, José Toribio. Allá la mataron de otra manera. Sí, sí, eso es... Quien lo hizo quería incriminar a Francisca. Eso mismo. Es más, creo saber quién es el asesino.